Buenos días y bienvenidos de nuevo a un blog. Aquí estamos un día más. Hoy tengo un día cargadito de cosas, pero lo primero que os quiero enseñar es esta caja que me acaba de llegar de HelloFresh, porque vienen cositas frescas y tienen que mantenerse en la nevera. Para quien no sepa qué es HelloFresh, es una empresa que lo que tiene son kits para hacer recetas. Están presentes en 19 países y es que yo se lo había visto ya a Paula Sanz, que ella lo comentaba en sus blogs, pero no sabía que estaba también disponible para España. Hace poquito que están en España y me he animado a colaborar con ellos para contaros también mi opinión acerca de estos kits de recetas. Así que nada, voy a ir abriendo el paquete, os voy a dejar por aquí mi código de descuento y en la caja de información. Con él vais a tener hasta 70 euros de descuento en los 3 primeros pedidos. Mira, viene todo colocado y refrigerado, ¿eh? Está súper frío. Lo que me gusta de HelloFresh es que tienen mucha variedad de recetas, tanto si quieres comer comida tradicional, si quieres innovar, comida de diferentes países, si eres vegetariano, tenéis mil opciones. Otra cosa que me gusta es que trae la cantidad justa de los ingredientes que vais a necesitar para los platos que habéis pedido, y al tener la cantidad justa de alimentos contribuimos con el desperdicio de la comida. Otra cosa también es que comemos más variado, porque al final siempre hacemos las mismas recetas y con esto podemos ir innovando un poquito en la cocina. Y además de todo eso, tenemos una planificación, que ya sabéis que a mí me gusta tenerlo todo planificado. Por aquí nos vienen las tarjetas con las recetitas que yo he elegido, que os voy a decir rápidamente cuáles son: risotto de cuscús perlado con tomates cherries, queso griego y albahaca, pollo con salsa hoisin con arroz basmati y verduras salteadas, hamburguesas de cerdo con salsa barbacoa acompañadas de puré de patata y tirabeques, que a mí los tirabeques me encantan, y pollo a la mostaza con miel acompañado de puré de patatas y guisantes. Otra cosa que podéis hacer desde la web es elegir la cantidad de comensales que vais a hacer y la cantidad de recetas que queréis, si queréis 2, 4, 6, todas las que queráis. Luego tenéis un color para cada receta y viene su bolsita. Esta, por ejemplo, es la 3 y viene su bolsita así preparada. Abrimos la bolsita 3 y aquí tenemos todos los ingredientes que necesitamos. Mirad, la cantidad justa de perejil que vamos a utilizar. Por aquí también vienen los tirabeques, qué ricos. El sazonador barbacoa, un poquito de ketchup y la salsa barbacoa. Y luego por aquí vienen un par de patatitas. Como veis, viene todo en envases de papel. Por aquí viene esta bolsita, que es una bolsa refrigerada, que la vamos a abrir, que aquí es donde debe de estar todo lo que es más delicado, carne, quesos, todo eso viene en una manta de estas térmicas, no sé si las habéis visto alguna vez, pero son como una especie de manta térmica. Y por aquí viene el queso, por aquí viene pechuga de pollo, muslos de pollo, quesito emmental rallado, la carne picada y por aquí ya está. Voy a guardarlo todo y vamos a preparar una de las recetitas. Vamos con la recetita. Ahora que os estoy grabando esta voz en off y ya he probado varias de las recetas, os puedo decir que me han gustado muchísimo, he probado cosas diferentes y, como os decía antes, lo que más me gusta es que viene la cantidad justa y necesaria de todos los productos y eso hace que no desperdiciemos nada de comida. Aquí tengo la receta, mirad qué buena pinta. Os dejo
la foto para que comparéis. Creo que me ha quedado muy bien. Ahora lo voy a probar a ver qué rico está. Os dejo mi código de descuento por aquí. Recordad que tenéis hasta 70 euros de descuento en los 3 primeros pedidos. Supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it all right 'cause I know that you did. He estado revisando despensa y tal para ver qué tenía que comprar y he aprovechado para rellenar las latas que el mes pasado no compré y diría que el anterior tampoco. La verdad es que refrescos consumimos muy poco, es más, pues si viene alguien a casa, pero nosotros en el día a día, yo es que a lo mejor una Coca-Cola 00 de esas, bueno, de marca Mercadona, me bebo una al mes o dos como mucho. La verdad es que ninguno de los dos somos de consumir mucho refresco, nosotros siempre bebemos mucha agua. Porque la verdad es que no bebemos muchísimos litros al día de agua. Y nada, pues ya me he ido haciendo mi lista. Y de paso pues he repuesto todo eso. Así que nada, voy a hacerme una infusión. Y en un ratito me tengo que ir, que voy a ir a hacerme una limpieza facial. Que ya me va tocando, que desde el año pasado no me he hecho. Y además, esta chica que me la hizo la última vez, que creo que además ese día os grabé vlog, me la hizo súper bien y cobra muy barato. Demasiado barato para lo bien que lo hace, la verdad. Pero eso, que voy a hacerme una infusión, que de esto también os tengo que hablar, porque sabéis que yo siempre os he dicho que no me gusta el café, no me gusta el té, no me gustan las infusiones, no tomo nada de eso, o no tomaba. Y es que esto es una cosa que a mí me ha pasado con los años. Yo antes, por ejemplo, cuando era adolescente, yo no comía de mogollón de cosas. A mí había muchísimas cosas que no me gustaban. Y luego de pronto un día
digo, ay, pues voy a probar esto, ¿no? Porque yo soy muy de, aunque no me gusta, lo pruebo. Lo pruebo y de pronto ese día te gusta. Y ya, pues es un alimento más que has añadido en tu vida, ¿no? Y eso me ha pasado a mí a lo largo de los años muchísimo. Y yo con las infusiones y todo eso, el café desde luego es que no me gusta nada. No me gusta. Pero las infusiones yo decía, jolín, pues me gusta a veces para calentarte, tomarte una tacita de una infusión, de lo que sea. Pero nada, que no había manera. De hecho, cuando yo era pequeña, mi madre a veces me hacía tomarme alguna manzanilla porque estaba mala del estómago y muchas veces no me daba tiempo ni ir al baño a vomitar en el baño. Siempre se lo echaba en medio del pasillo porque es que no me daba tiempo. O sea, estábamos en ese nivel. Y que ahora yo, desde hace, no sé, 3 semanas o 2 semanas, haya probado diferentes y me gusten, pues en fin, no sé. No sé qué está pasando conmigo y qué están haciendo conmigo. Pero el caso es que os tengo que hablar de algunas infusiones que he ido probando en este tiempo que me han gustado un montón. Voy a hacerme una infusioncita mientras termino de organizar unas cosas en el ordenador y luego ya me he visto y me voy. Pues ya he terminado, me voy a ir a cambiar y me voy a que me hagan una limpieza de carita que me apetece un montón. Ya estoy de vuelta en casa. He aprovechado para entrar a la droguería porque no me quedaba nada más que un rollo de papel higiénico y hasta final de semana no voy a hacer la compra. Así que he comprado este. Que la verdad es que cuando no me queda del de Mercadona y tengo que comprar otro aquí cerca de casa, este de la marca Niki, el que lleva aloe vera, está súper bien, huele muy bien, es muy gordito, muy mullidito y lleva un montón de papel. Luego, como siempre, el fregasuelos de Asebi, el de aroma mío, que me gusta mucho y lo compro siempre en la droguería. Y por último, el ten brillante, que también me preguntáis muchísimo dónde lo compro en la droguería debajo de casa. Os he grabado el precio, aún así os lo digo, estaba a 2,95, ha subido un poquito, estaba como a 2,50 más o menos, ha subido un poquito de precio. El Asebi 1,55 y el papel del baño 2,50, lleva 6 rollitos. Así que nada, ya tengo la cara con la limpieza hecha, qué gustito la verdad. Voy a ponerme un poquito en el ordenador que tengo unas cosas que hacer y a ver si lo termino y ya cierro por hoy, que ya está bien. Ya hemos cenado y todo. Me he sentado aquí un rato, que al final hoy es la primera vez que me siento en el sofá todo el día. Voy a ver si me pongo algún vídeo, que ayer domingo no vi nada. Ayer fue el cumpleaños de mi hermana, que claro, aquí en YouTube no lo habréis visto. A ver si mañana tengo un ratito y os subo el short que subí a Instagram. Por eso siempre os digo que me sigáis en Instagram, porque por allí veis muchas cosas que a veces en el día a día pues aquí no salen si no estoy grabando. Y es que mi hermana me pidió una tarta en específico, que os voy a dejar, os dejaré la foto por aquí. Me mandó una foto de alguien que le habían hecho una tarta parecida. Quería una tarta que fuese rosa y que pusiese Pistis Baby. Así que, pues nada, Laura se puso manos a la obra y la verdad es que quedó bastante bien.
os ha gustado un montón en Instagram. Lo que pasa es que, como siempre os digo, en Instagram tú ves un reel de un minuto y se ve todo súper fácil y súper guay, pero la realidad es que no es tan fácil ni tan guay. Yo, por ejemplo, tengo muy mal pulso. Normalmente cuando tengo que hacer ese tipo de cosas me tiemblan muchísimo las manos. Y claro, yo en el vídeo he puesto trocitos pequeños escribiendo las letras, pero a cámara rápida. Y la realidad es que yo hacía así, temblándome la mano todo el rato así con la manga pastelera. Tuve que borrar varias veces las letras porque no me quedaban como yo quería. En fin, que el resultado final se ve muy chulo, pero hay mucho trabajo detrás que no se ve. Y claro, tampoco puedes hacer un vídeo de 10 minutos dejando ahí cómo borras, cómo vuelves a retocar, a alisar, a ponerle el color, en fin. Es un trabajo y yo que no tengo costumbre de estar todos los días como un pastelero haciendo tartas, pues sobre todo lo de escribir se me da fatal. Y hago lo que buenamente puedo. Pero en general me quedó muy chula y estaba riquísima. Es que de verdad os digo, es la misma receta que la que os enseñé por San Valentín, que llevaba relleno de fresas. Pues igual, lo único, pues con colorantes diferentes. Pero de verdad, tenéis que probar esa tarta porque queda de maravilla. No queda nada empalagosa porque a nosotros, a todos, no nos gustan las tartas muy empalagosas. No somos muy de dulce. Y ya os digo, yo por ejemplo la crema le voy echando azúcar glass y la voy probando. En el momento que ya está bien, la dejo. Y entonces así le regulas más o menos. Pero nunca he medido el azúcar que lleva, no tengo ni idea. Igual puede llevar como mucho para dos tarrinas de Filadelfia, no sé, dos cucharadas soperas, más o menos. No puede llevar mucho más. Y eso que al final, pues cuando lo haces en casa, sabes exactamente lo que lleva y es como muy a tu gusto, ¿no? A tu paladar. Y a nosotros esa tarta con esa crema es que nos vuelve locos a todos. Y nada, tengo la cara hiper suave, súper, súper suave. Me gusta cuando te pasan la punta de diamante y te dejan ahí todo, los poros limpitos, la piel sin ninguna impureza, es una maravilla. Cuando salgo de hacérmela siempre digo que tengo que volver antes, pero es que entre unas cosas y otras, al final no me da para estar ahí todos los días masajeándome la cara más quisiera yo. Pero por lo menos un par de veces o tres al año debería de ir. Y en realidad, como yo me lo voy manteniendo en casa, pues bueno, voy pasando, pero es un gustito esa horita que estás ahí poniéndote cositas, pasándote unas cosas, otras, es un gusto. Y bueno, pues nada, aquí voy a dejar el vlog de hoy. Creo que ha sido un poquito más cortito, pero bueno, habéis tenido varios también más larguitos y vídeos más largos, así que compensamos unos con otros. Os vuelvo a dejar el código de descuento de HelloFresh por aquí y en la descripción. Acordaros que os van a hacer hasta 70 euros de descuento en los 3 primeros pedidos. Espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto. ¡Chao!